Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo. Esta vez os traigo un juego nuevo, aunque seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis. Es The Binding of Isaac Rebirth. Este juego la verdad es que ha sido mi vicio en estos últimos días. Estoy súper enganchado y no sé, quería jugar un poco y traeroslo al canal. Ya traje la primera versión del juego, el The Binding of Isaac normal, digamos, el primero, el que era una versión Flash. Lo traje hace mucho tiempo al canal. Y digo, bueno, pues ¿por qué no voy a traer esta segunda parte que está mucho mejor, no? Pues venga, vamos a jugar. La verdad es que, no sé, tengo ya todos los personajes desbloqueados menos The Lost. Y voy a jugar con Azazel, que es el que más me gusta y con el que más disfruto, ¿no? Es cierto que ya tengo el primer final terminado con este, pero bueno, vamos a ir igualmente. Ya os aviso que no me conozco los secretos del juego ni esas cosas, así que no os esperéis tampoco aquí una gran partidaza. Pero bueno, al menos, no sé, yo creo que nos podemos entretener, ¿no? Viendo a ver cómo me sale todo esto. Ya que la verdad, yo creo que siempre es divertido ver a gente jugar. Entonces a mí me encanta ver a gente jugar a este juego. Me paso las horas viendo directos, viendo vídeos de todo. Del The Binding of Isaac este. Y la verdad es que es impresionante. Además es súper interesante ver todos los finales alternativos que tiene. Todos los secretos, todas las cosas que te puedes llegar a encontrar. Que dices, pero ¿cómo el tío que ha creado el juego ha hecho esto? Es un genio. Pues sí, sí. Realmente brutal. Así que bueno, vamos a ir avanzando por las salas a ver si encuentro el jefe. Intentaré hacer un run bastante rápido, ¿vale? No quiero tampoco matarme aquí a hacer una partida que dure horas. Así que simplemente voy a ir bastante a saco. Aquí como ya tengo la salita esa, pues voy a ir directamente a por el jefe. Y a ver si me lo cargo bastante rápido y bien. Sin necesitar pues demasiada vida y tal. Espero que no. Aunque este es un jefe que a mí me cuesta bastante, la verdad. Pero bueno, eso ya se irá viendo. En principio, si no te pones en el lado y más o menos sabes esquivar cuando empieza a atacar este tío, no tiene que ser demasiado difícil. Y aquí lo tenemos. Bueno, pues el primero ya ha terminado y tenemos ya la cucharita que nos da un poquito de velocidad. Que no está nada mal. Así que venga, segunda sala. He puesto normal, ¿eh? No he puesto hardcore, bueno, hardcore difícil ni nada. ¡Hala! He disparado hacia el lado que no quería. Vaya, vaya yo también, ¿eh? Aquí a veces, esas cosas, pero bueno. Y esta araña está complicado porque explota, ¿sabes? Y como te despistes un momento... ¡Ay! Se hace difícil el darle sin que te dé el ati con la explosión. Venga, vamos. Arañitas que tampoco me gustan nada porque se mueven muy rápido. Y como de una forma muy aleatoria, ¿sabes? Supongo que me explico bien. Y venga, dinerito, vamos a ver. Bueno, Tuton Touch no creo que me sirva de mucho, pero bueno, al menos tenemos un objeto más. Y vamos a ir avanzando. Para allá, venga, señores. Aquí tenemos a otro más, otro más. Este último. Estos siempre huyen y es un asco. Y mira, encima no me acordaba que también dejaba eso. Y me ha dado, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Mira, aquí ya tenemos a la del jefe, perfecto. Yo creo que está saliendo bastante bien, bastante rápido. La verdad, nunca uso la carta esta de full de Azazel, pero bueno, la tengo ahí guardada por si acaso, ¿no? Ya se sabe. Siempre viene bien tenerlo ahí guardadito por si las moscas, aunque tampoco no tengo planeado usarlo en ningún momento, pero bueno. Ahí está. Por si hace ilusión o algo. Y aquí tenemos, siguiente monstruo. Venga, un poquito de vida y vamos a... la cabeza del gato. La verdad es que no me interesa mucho. Yo creo que voy a pasar. No la quiero. Así que venga, para abajo. No sé yo, si a lo mejor esto ha sido una tontería y tendría que haberla cogido. Pero creo que no. Así que bueno, ya os digo, siempre en los comentarios me gusta. Los que sepáis de lo que estoy haciendo, ¿sabes? De lo que estoy grabando, porque yo no soy un experto a esto. Pues los que sí que seáis expertos y tal, o al menos os consideréis algo entendidos en todo el tema, pues estaría guay que me dejarais en los comentarios pues consejos, cosas que hacer y tal, porque siempre se agradece. Y la verdad es que con las horas que llevo jugadas ya debería de empezar a ir aprendiendo en plan a lo hardcore, porque es que si no ya esto se mantiene muy bajo. ¡Hala! Estoy cometiendo unos errores tan tontos. Bueno, supongo que es porque es la primera vez que juego grabando. ¿Ves? Esto del ítem multiplier, por ejemplo, esto no sé cómo funciona. Yo le doy y no multiplica nada. Entonces, pues es como, bueno, pues nada. Pues pasando, ¿sabes? Oh. Venga, va. Llavecita. Vamos a ver. Estos me dan un miedo. Todo lo que explota cuando lo matas es terrible. Tal cual, te lo digo.
Mira, tenemos por aquí ya esta cañita. Vale. Bueno, genial. Me estoy quitando mucha vida de una forma totalmente absurda. Y no me gusta nada, pero bueno. ¿Ves? Es que voy directo a los monstruos. Estoy acostumbrado a jugar ya una vez está bien entrada la partida, que ya metes muchísimo daño. Pero bueno, damage jab, ya tengo un buen daño. Me faltaría obviamente subirlo un poco más. Pero estamos en un momento muy temprano de la partida, así que no hay problema. En teoría, vaya. Un corazón, nada. Me iría bien ahora tener el mini demonio ese que te va dando corazones azules. Mira, antes lo digo, antes me dan un corazón azul. Genial. Uy, ¿esto? Vale. Las moscas que explotan. Antes digo que no me gustan los bichos que explotan y me toca una sala toda llena de explosivos. Yo también, vaya suerte la mía. Voy a aprovechar estas cosas de TNT para intentar reventar a las arañitas sin que me den sus explosiones. Qué mal lo he pasado. Más que explotan. Bueno, el festival de la explosión es hoy, ¿eh? Madre mía. Bueno, tenemos aquí esto. Un poquito más de daño. Tenemos ya al máximo. Bueno, bueno. Perfecto. Ya si nos tocase Brimstone ahora con este, ya es que sería la hostia. Porque entonces ya llego a toda la sala. Porque básicamente el principal problema que tiene Azazel es que, claro, dispara solamente al lado mismo. Y tienes que acercarte mucho a los bichos. Es el problema que tiene. Pero bueno. Tampoco es muy muy grave, ¿eh? No penséis. Tienes una distancia aceptable. Aparte que con la vida que saca y al ser un foco continuo, pues ya ni te digo, revientas todo en un momento. No sé yo, o sea, he ido por todas las salas aquí como un tonto sin encontrar la del jefe final, que estará seguro ahora justo aquí mismo. Pero yo me la he saltado porque soy un genio. Venga, va. El verdecito. Esta pastita, Pretty Fly, bueno, algo aceptable. Nah, y voy a la sala que no toca. Bueno, señores. A ver por si acaso en las hogueras que no haya algo interesante. He dicho que iba a ir rápido y he tenido que patearme todas las salas de este nivel. Es impresionante, tú. Impresionante. Todas, todas, ¿eh? Es que no he dejado ni una sala sin explorar. Madre mía. Todas las alas aquí, para mí. ¡Oh, Dios! ¿Cómo le he quitado tantísima vida? Será por las moscas. Se ha quedado el pobre ahí y muerto en un momento, ¿eh? No ha durado nada. Lástima que me he confundido un momento, como siempre, porque pasa lo que pasa y no he hecho bien y me ha dado. Pero si no, este, nada, 2 segundos ha estado muerto. Así que nada mal. Depths One. Bueno, pues venga, vamos allá. Este, buff, este si no lo matas al momento es un asco, porque empieza a saltar de una forma más extraña. Las manitas. ¡Oh, no! ¡Me ha cogido! Joder, chaval. Casi nunca me salen tantas manos. Hoy me han salido muchas, no sé por qué. Pero bueno. La bombita. ¿En serio? Solo hay ese bicho. Y esto tampoco sé qué hacen. Estás así de arcoiris, sale el arcoiris y qué. ¿De qué me sirve este arcoiris? De nada, ¿no? A menos que yo sepa. ¡Hala! ¡Vaya desastre! Me he dado 2 golpes así, seguidos, seguidos. Es que estas que saltan de esta manera. Bueno, saltan, corren de esta manera. Es un poquito molesto. Venga. Salita. Bueno, velocidad. Uf, estas arañas las odio a muerte, ¿oh? Otra vez estoy haciendo lo mismo, ¿eh? Estoy recorriéndome todas las salas. Siempre me toca el jefe en la última de todas. No sé por qué, pero tengo esa maldita suerte horrorosa. Espero que ahora aquí esté un poquito mejor. Esto tampoco sé qué hace el Broken Remote. Pero bueno, sería cuestión de ir mirándome la wiki o algo. ¡Nada, nada! Todas las alas me la han ver. Todas las alas, porque han dicho: ¡uy, que este quiere hacer un vídeo más o menos rápido! Vamos a joderle todo y vamos a hacer que no pueda hacerlo. ¡Qué miedo me da que salgan las manos tan a saco!
Para aquí. ¡Oh, por fin! ¡Sí! La sala del jefe ya. Iba siendo hora, señores. Vamos a por él. ¡Wow! La explosiva, no me la esperaba para nada. Encima me han tocado dos de estos. Dos de las mosquitas muertas. A ver, a ver, a ver. Vosotras, que explotáis muy fuerte y no me apetece tener problemas, ¿sabes? ¡Uh! Casi la he jodido yo solo. Arañita, no me la... Pretty Fly, bueno, se me va a estar ahora. Bueno, tenemos ahora por ahora el... la zona. A ver, pastillitas. Más bien, más suerte. Bien, 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 no me puedo quejar con lo que me ha tocado, la verdad, todo bien. Vamos a ver el ángel que nos da, bueno, ok. La eternidad no está nada mal, la verdad, porque ahora hago esto y me vuelvo otra vez a la sala y tengo un corazón más, así de gratis. De hecho, no me voy a arriesgar a ir por aquí, voy a ir directamente al jefe y ya está, tú, no quiero complicaciones. Vamos allá. Y así ya, venga, corazón extra, dámelo. Es genial esto, ¿eh? Mira, casi todos los bichos, me ha faltado un murciélago. Con una sola ráfaga, ¿eh? Esto es brutal. Venga. ¿Qué te juegas? Que voy a tener que volver a pasar por todas las salas antes de que me salga el maldito jefe. Es que es mi suerte, yo no lo entiendo. Bombitas. Epa, para mí. Bueno. ¿Y esto, tío? ¿Cuántos millones de caras han contratado aquí? ¡Ay, Dios! Venga, ya está. Tears up, no me sirve de nada con este personaje, creo. No afectan estas cosas. Y ya estamos otra vez. Voy a intentar buscar zonas secretas por si acaso. Ya que me sobran las bombas de una forma que es impresionante. Así que no tengo ninguna complicación en intentarlo. Por aquí. Ay, no, sí, ya he ido también. Bueno, y se me han liberado estos dos. Bueno, pa' casita. Bombita para mí. Y nada interesante. Este señor. Y un fuego. Nada. El jefe este que antes no me ha durado nada. Habrán dicho, bueno, como antes no le ha durado, vamos a ponérselo otra vez. A ver si le dura más, pero no. Perfecto, tenemos otro corazoncito de estos. Y si consigo suficientes salas, que por el ritmo que vamos, yo creo que sí, que no encontraré el jefe aún, porque esto está yendo lo que es regular, pues a lo mejor puedo ya directamente conseguir un corazón extra sin salir de... No, míralo, aquí está. Mejor. Bueno, vamos a por mamá. A tope, que no creo que nos cueste demasiado, porque con todo el daño que tengo, la verdad es que no debería de ser demasiado difícil el darle a la madre a tope. Así que ahí estamos. Y Evil Up. Vamos ahí. A ver qué nos da el señor del cielo. Mira, dos. Así que tenemos uno de estos y otro más, que ahora al bajar nos dan uno extra. Así que venga. La verdad no está yendo nada mal esta partida. No sé, no me lo esperaba. He empezado, pues, recibiendo bastantes hostias, la verdad. Pero al final, ahora, he llegado bastante lejos. No está mal. Sé que, claro, esto no es en plan nivel pro, pero... Tú, algo es algo llegar hasta aquí. No me quejo, no me quejo. Estos me dan un miedo también, siempre. ¿Esto qué hace? Ah, vale. La máquina, bueno, pues nada. Pa' casita. A ver si encuentro rápido la del jefe aquí, porque es que aquí como no hay de tesoros ni nada, es solamente eso. Adiós, ¿no les mato suficientemente rápido o qué? Bueno, el jefe. Vamos allá, señor jefe. A muy malas puedo... Ay, claro, que vuelo, que no me hace falta esperar a que desaparezca todo el tema. Entonces este boss es bastante sencillo, ¿no? Creo yo, vaya.
La verdad es que sí. Bastante, bastante sencillo. No tiene mucha complicación. Ahí estamos. Este, claro, el principal problema es que como te deja estos rastros así como por el suelo, luego no puedes hacer nada. Más daño, pero si ya tengo el máximo. Que... bueno, pues nada. Voy a utilizar esto para tener un corazoncito más en la siguiente planta, que ya es la del corazón de mamá. Así que vamos a ir a por él. Aquí lo tenemos, útero 2. ¡Oh! La arañita, la arañita, la arañita. Ahí estamos. Bueno. Es un corazón, con un poco de suerte me dropearán uno pronto y ya está. Hostia, que son las rojas estas que te hacen daño, tío. Nunca lo pienso. Venga, un poquito de luz. Y la mitad de la vida le ha quitado, no está mal. Sí, sí, tú rebota, rebota, que pronto mueres. Venga. Ah, mira, que con lo del sol puedo ver... puedo ver dónde está el jefe ya. Y dónde están las salas secretas. Genial. Pues vamos a ir a la sala secreta ya, ¿no? Ahora mismo. Así en un momentín. Me cargo a este, dejo la bomba aquí, recojo la moneda y al volver... venga, para adentro. Buah, tampoco ha sido demasiado, ¿eh? Dos bombitas, tres. ¿Y vamos ya por mamá? ¿O me espero un poco, me espero un poco? Quiero... mierda. Siempre me pasa lo mismo, tío. Voy a ir para allá. Que no sé lo que es esa sala. Entonces digo, ya que estamos, ¿no? Vamos a explorar un poco. Y como llaves tengo bastantes, no voy a morir por llaves. ¿Por qué le cuesta tanto ahora? ¡Oh, Dios! Que he cogido alguna cosa. Que ahora meto unos rayos bastante impresionantes. Bueno, vamos a abrir esto. Y wow. A ver, ¿esto qué me hace? Nada, bad trip. Suerte que tenemos aquí un corazoncito. Esto, esto, esto. Y esto que realmente no sé lo que hace. Creo que me lleva un nivel por abajo. Y eso, justo aquí, está muy bien. O sea, me sirve bastante. Pero voy a usarlo después de matar al corazón de mamá, en todo caso. Porque la última vez que utilicé algo de bajar de nivel aquí, me llevó como a un nivel extra o algo así chungo. Que molaba mucho. Y digo, pues al menos tú. ¿Por qué no intentar hacerlo después de matar al corazón de mamá? Si es que puedo, pero yo creo que sí, que con el daño que tengo ahora mismo puedo casi seguro. Así que no debería de tener ningún problema en principio. A ver si la palma prontito estos cerebritos aquí. Venga. Y venga. Este último. Mira, puedo ponerme otro corazón de estos. Es que si me dropean baterías con esto, la verdad es que va muy muy bien, ¿eh? Porque claro, puedo ir teniendo corazones y corazones y corazones extras. Pues a tope. Esto ya no puedo recogerlo. Este tío yo no entiendo. O sea, te spawneas bombas al lado para que te revienten a ti mismo. ¿O cómo? Está pensado un poco extraño el jefe ese, la verdad. Pero bueno, yo no voy a ser el que diga que no hagan jefes fáciles, tú. Que a lo mejor luego hay una versión ahí super pro que te revienta en un momento, pero al menos yo no la he encontrado. Vamos a seguir subiendo por aquí, como ya digo. Que quiero intentar conseguir el máximo de cosas posibles, sean lo que sean, antes de ir a por el corazón de mamá. Porque la verdad, prefiero ir un poco con cosas extras, ¿sabes? Que no tal. ¿Por qué me ha tirado el rayo para arriba? Ay, Dios, el teclado que no... ya no controlo ni el teclado, tío. Suerte de las moscas que me paran muchos golpes, ¿eh? Pero bueno, me han quitado el corazón blanco. Que la verdad es que me habría ido bastante bien tenerlo. Esto no suelta nada el reventarlo. Y bueno... ¡hostia, otra vez! ¡Madre mía! Siempre me las llevo. A ver si me deja reventarle bastante bien. De momento parece que no da muchas complicaciones, en realidad. O sea, no le veo yo aquí el monstruo más difícil del mundo. Pero ya estamos.
Ahí, perfecto. Entonces, ¿ahora puedo utilizar esto? Sí, míralo. Ahí está. Pues venga, nos vamos para abajo, ¿eh? Más niveles. No sé yo si esto es el recorrido correcto, pero bueno. Dice que el juego se ha hecho más difícil. Así que lo mejor es que sí que he hecho lo correcto. Ya veremos si me ha desbloqueado un logro o algo del estilo. No, no estoy muy seguro. No creo, pero bueno. Por probar que no sea. ¡Hala! Me ha dado este. ¡Wow! ¡Qué suelta, bichejos! Ah, porque esto es como un mini boss. Bueno, corazoncito de estos no está mal. Ah, vale, que esto es de bosses a tope todo el rato. Vale, vale, vale. Pues sí, he llegado al mismo sitio que cuando lo hice sin matar al corazón. Pero a lo mejor tiene alguna ventaja hacerlo con el corazón, o yo qué sé. ¿Quién sabe? Venga, ya estamos, ¿no? Venga, pues dame cosas que las necesito. ¿Qué? Aquí no llegáis. Encima de las piedras, madre mía. Tú y tú, que me dais un miedo. Venga, corazoncito y uno de extra. Perfecto, y ahora este y hacemos otro más. Ahí estamos. Venga, siguiente. Bueno, esta sala no ha sido muy difícil, que digamos. Así que, genial. Venga. Ahí vamos, por ahora dejo estos corazones aquí, por si acaso. Porque son más de los que necesito, entonces. Bueno, vamos a ir a tope. ¡A por Satán! Y no le he dado a este bichejo con la bomba, madre mía. Con lo poco que me gusta a mí. Venga, ya estamos. ¡Satán, señor! Déjame reventarte un poco. Y ahora las patas, que eso es lo que tiene el señorito. Así que venga, vamos a por las patas ahí fuertes. Ya sabemos cómo va este jefe, así que... a quitar patitas pronto. ¡Ale! Satán reventado. ¿Se puede ir por atrás? Que lo vi en otro de esto. No sé si se puede, ¿eh? Pero bueno, a ver este final, donde hemos llegado. A lo mejor como es la primera vez que me lo cargo con Azazel, no pasa nada. Pero quién sabe. Si ha terminado aquí, pues termina aquí el vídeo. Eso es lo que ocurre, básicamente. Se mete dentro del cofre. ¡Adiós! Pues sí, eso parece que ha sido todo por este vídeo de The Binding of Isaac, que hemos terminado con el señor Satán. La verdad, nada mal. Me ha gustado bastante cómo ha salido esta partida. Y estos créditos están muy fuertes. The Demon Tale. Bueno, pues aquí lo tenemos. Esta ha sido esta primera partida que os traigo al canal de The Binding of Isaac Rebirth. Espero que la hayáis disfrutado, yo me lo he pasado bastante bien, aunque se me hace un poco extraño de comentar, porque no sé exactamente qué decir. Pero bueno, esto ha sido todo, así que recuerda darle a me gusta, suscribirte si no lo estás y compartirlo con tus amigos. Esto ha sido Artycraft y nos volveremos a ver antes de lo que crees.